Ahora comienza El Mundo al Instante, las noticias que acontecen en los cinco continentes, en el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos, ¿qué tal? Buenos días, les saludo con cariño desde la ciudad de Nueva York, hoy es lunes 11 de febrero del 2019, poco fría la temperatura, hace varios días que está en ese tenor. Un día con muchas noticias, muchas cosas han pasado este fin de semana. De entrada, quiero dar los buenos días a Arturo Alonso, a Monchi Herrera, gracias, maestro, por estar ahí. Andrés, Andrea Almonte, gracias. Y a Ramiro Guzmán, profesor Ramiro Guzmán, que son los primeros en entrar a la plataforma. Un saludo ferviente a todos. Las principales notas de este día en. El campo informativo, como titulares de los principales medios informativos, policía de Indonesia usa una serpiente para interrogar a un sospechoso. Suiza y Reino Unido firman un acuerdo comercial post-Brexit. Atentan contra uno de los mayores oleoductos de Colombia. Eh, nominaron al Nobel de la Paz a tres activistas saudíes encarcelados. Venezuela necesita una solución pacífica, no podemos causar una guerra entre hermanos, dice Evo Morales. Hayan muerto al activista Museo Oscar Cazorla en el sur de México. Este señor Museo Oscar Cazorla era un activista de los, de los gays, de la LGBT de México fuerte y agresivo activista, bueno, pues apareció muerto hoy. Rusia prepara una resolución conciliadora sobre Venezuela en la ONU para este día. Y más de 100 muertos y 300 detenidos por consumo de alcohol adulterado en la India. Joven mexicana es la primera menor de 18 años en ingresar a Harvard. Arabia Saudita no sabe dónde están los restos del cuerpo de Khashoggi, el periodista asesinado. Ya en el, en el plano local, pues continúa la polémica con el reverendo Rubén Díaz y la comunidad gay de Nueva York, manos latinas detrás de la Semana de la Moda de Nueva York. Niña hispana de cuatro años muere al caer del cuarto piso en un edificio del Bronx. Eh, Trump teme que 42 millones de inmigrantes latinoamericanos se muden a Estados Unidos. Eh, qué más, qué más, lanzan plataforma online para reclutar abogados gratis de inmigración y se ha desatado también aquí en Nueva York una una polémica entre pseudos periodistas y, blog, y un bloguero y un bloguero que lo acusan de haber estado vinculado a una pandilla de cuatreros que desmantelaban vehículos que terminaban en la República Dominicana. Esa fue la comidilla del, del fin de semana por los teléfonos y por diferentes medios, sobre todo virtuales, en un momento que, la, que un grupo de faranduleros metidos a periodistas se agruparon en 809 y a través del de canal de uno de los canales eso dominicano que se pasan aquí con una programación muy mala esa tele basura que llega de santo domingo super canal caribe específicamente en uno de sus programas el fin de semana se dio a conocer las tropelías que supuestamente hacía este bloguero que se autodenomina la mega figura del periodismo en este momento tendrá que aclarar rápidamente por qué eh, después de tanto bulto y tanta bulla y tanto ataque a políticos y a personalidades, ahora resulta que él fue detenido, aunque la liga, según versiones, que él cumplió y que él fue absuelto, pero eh, parece que fue interrogado, estuvo en corte, duró un tiempo desaparecido de los medios y del ambiente social, y a, luego apareció como comunicador vinculado a la al internet y ahora le destapan esta, esta pulga saltarina y me imagino que seguirá esa, esa batalla aunque él tiene dos días que no, no satura como suele hacerlo con los medios eh, virtuales constantemente ya veremos qué pasa esta semana con esa información que ha estado rodando desde el pasado sábado en todo Nueva York por lo menos en el área en el área local, Queens, Bronx, Manhattan, no todo Queens, pero sí en gran parte del Bronx, y se ha querido acusar de este de este panfleto y de estas informaciones, falsas o no. Se ha querido acusar al concejal Idani Rodríguez y al concejal Doctor Rubén Díaz Senior Pero ya veremos, ni Rubén ni Dani le han prestado atención a la información porque es prácticamente un asunto de farándula y ahí es que ha quedado el internet eh, neoyorquino, ustedes ven que se hacen reuniones, pero en el fondo esos pseudo -periodistas no aportan nada todos tienen que esperar que Miguel Cruz Tejada escriba las notas para ellos poder mandarlas a sus medios porque tampoco saben redactar y así las cosas por estos por estos premios. Ya en el plano más internacionalista, Padrino López ordena a personal militar y civil firmar acuerdo de paz en apoyo a Maduro. Guaidó reveló que desde el gobierno lo han llamado para pedirle diálogo. Maduro llama a delincuentes financiados por Estados Unidos a habitantes de los barrios que salieron a protestar este fin de semana. Movimiento estudiantil convoca movilización y vigilia para este 12 de febrero. Denuncian despidos masivos en televisión por negarse a apoyar a Maduro. Mm. Pompeo arremete contra Maduro. Ya no será capaz de robar la, robarle a la gente de Venezuela sus sueños y oportunidades. Juan Guaidó, no pierdas la racionalidad. Es el consejo que supuestamente le daría Capriles a Juan Guaidó seofamp ordenó crear unidades de defensa en barrios y urbanizaciones según periodistas remigio ceballos redes sociales y medios de comunicación atacan la mente de nuestros ciudadanos venezuela sigue caliente vamos a escuchar el primer resumen sobre venezuela a propósito de lo que está pasando allí la ayuda humanitaria llega a cúcuta colombia en estos camiones Llegaron 100 toneladas de ayuda humanitaria. Me siento tan feliz que me siento impulsada a llorar. Una señal de esperanza para familias venezolanas como la de María González, que observó desde la entrada del Puente Internacional Tienditas en Cúcuta, Colombia, la llegada de estos vehículos al centro de acopio establecido por el gobierno colombiano, cargados con paquetes de asistencia humanitaria, con alimentos, medicinas y elementos fundamentales para hospitales donados por Estados Unidos. Los hipertensos, los que somos hipertensos, no hemos conseguido medicina. Y si la conseguimos, entonces la, la tenemos que pagar un dinero que no no lo tenemos entonces tiene que racionar señor presidente lo que está pasando hasta este punto en la frontera entre Colombia y Venezuela han llegado este grupo de ciudadanos venezolanos los cuales con pancartas están agradeciendo el arribo de ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos y con la colaboración de Colombia sin embargo tienen una petición específica que esta ayuda humanitaria llegue a donde tiene que llegar esto después de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegurara que no permitiría la entrada de estos insumos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, emitió la siguiente declaración sobre la situación en Venezuela. Apoyo a la decisión de la Asamblea Nacional, la única institución democrática restante en Venezuela, de reconocer a Juan Guaidó, presidente de ese cuerpo, como mandatario interino hasta que se puedan celebrar elecciones completamente libres y justas. El régimen de represión y empobrecimiento de Nicolás Maduro para su enriquecimiento personal Sigue violando gravemente los derechos humanos y debe ser condenado inmediatamente por la comunidad internacional en su totalidad. Sigue señalando Pelosi, su reciente decisión de bloquear los puentes e impedir el establecimiento de los canales de ingreso de alimentos y suministros pone en peligro la salud y el futuro del pueblo venezolano y esa medida debe ser revertida de manera inmediata. Durante estos tiempos difíciles y peligrosos, concluye Pelosi, Estados Unidos tiene que apoyar al pueblo de Venezuela. Esa, esa es parte de la, de la noticia de Venezuela de este fin de semana. Es un resumen que nos envía la voz de los Estados Unidos de América. Pero no solamente quedó ahí, también la ONU emitió eh, su opinión con relación a, a la situación de Venezuela y este es el informe que dan los compañeros de Naciones Unidas sobre Venezuela. La ONU espera que la ayuda humanitaria que ha llegado a la frontera de Colombia y Venezuela entre al país. El portavoz de la organización en Ginebra explicaba que lo importante es que la ayuda, provenga de donde provenga, llegue hasta los venezolanos que la necesiten. Escuchamos a Real Leblanc. Es muy simple. Queremos que los venezolanos tengan toda la ayuda posible y esperamos que las fuerzas que tienen que estar involucradas permitan que crucen. Ese es el mensaje básico. La ayuda humanitaria tiene que llegar a la gente que la necesita. La Oficina de Coordinación Humanitaria explicó que las agencias de la ONU tienen 301 trabajadores en Venezuela y un plan de ayuda para llegar a 3,6 millones de personas, entre ellas 2 millones de niños. Por el momento se han repartido más de 100.000 tratamientos para la desnutrición grave y 50 toneladas de medicinas. El plan de emergencia requiere 109 millones de dólares, pero hasta el momento solo se han recibido 49. El Programa Mundial de Alimentos también ha dispuesto comida en la frontera con Colombia y espera obtener autorización del gobierno para entrar al país. Escuchamos al portavoz. It's simple. the border with Colombia. ¿Cómo podemos saber si la gente pasa hambre o no? Solo tienes que situarte en la frontera de Colombia y ver a los que llegan. Un millón doscientas mil personas cruzaron la frontera en 2018, muertos de hambre, sin dinero, sin comida, sin medicinas. No hay dudas, sean cuales sean los números, por supuesto que hay una crisis en el país. La gente y las agencias de la ONU necesitan comidas y medicina. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de sarampión entre niños parecen estar disminuyendo tras un brote que desde julio de 2018 ha afectado a 6.395 personas con 76 muertos. Más de 8 millones de niños han sido vacunados, lo que supone una cobertura del 95%. Por el contrario, han aumentado las muertes por el brote de difteria que surgió en julio de 2016, ya que ese año hubo 17 muertes. En 2017 pasaron a ser 103 y el año pasado 150. Casi 5 millones de niños han recibido la vacuna. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Esa es la triste realidad de Venezuela. Un problema que viene afectando ya, va para un mes, este, este asunto. Aunque los venezolanos tienen 20 años padeciendo vicisitudes, amarguras, hay gente molesta porque uno le está dando seguimiento a la noticia como debe ser. Amigos, incluso muy cercanos, que por el fanatismo se han onubilado mentalmente y no quieren que uno diga las cosas que dice. Por suerte, para en el caso nuestro, en la Federación de Periodistas Digitales, y en Econews Agency nosotros hemos pedido a los compañeros que no hablen por hablar, sino que nos faciliten la información documentada, y quizás esto ha evitado que, que se nos acorrale más de lo que nos quieren acorralar. Todo el material que ustedes han seguido a través de, de nuestra plataforma, pues está amparado. O es un video o viene con fotos, y hemos tratado de ser lo más diáfano posible. En lo que ha sido la, el seguimiento de la información en cuanto a Venezuela se refiere. Yo soy de lo que piensa que no se puede hablar de paz eh, en la mañana y en la noche llamar a la guerra. Cuando yo miro a Maduro a hablar de diálogo y se va a los cuarteles a acabar con Donald Trump, a acabar con Guaidó, a acabar con Capriles, a acabar con María Corina, entonces eso es una doble moral. Cuando vemos a un Evo Morales que un día acaba con los americanos y otro día pide como hoy eh, que no haya una guerra eh, que destruye a, a Estados Unidos, que maltrata a, a figuras de Estados Unidos, o cuando usted mira al presidente Donald Trump que un día dice una cosa y el otro día dice otra, o el caso de la Pelosi que un día se niega y otro día apoya. Entonces todo esto eh, vuelve... A la, a la mesa de discusión periodística, y es más de lo mismo. Mientras eso va aconteciendo, los venezolanos siguen pasando hambre, siguen pasando vicisitudes. En el periódico Nuevo Herald de hoy, lunes, eh, aparece una nota de Juan Guaidó que dice: Guaidó reconoce posibilidad de enfrentamientos. El jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó reconoció el domingo que existe la posibilidad que se produzca un enfrentamiento entre los venezolanos que quieren que ingrese la ayuda humanitaria y aquellos que desean impedirlo, pero duda que el oficialismo cuente con personas dispuestas a inmolarse por un gobierno que perdió el norte. Cada día son menos los que prohibirán la entrada a la ayuda humanitaria, pero existe la posibilidad, dice Guaidó. De un enfrentamiento entre venezolanos que quieren salvar vidas y los cada vez menos que prohíban la entrada, dijo Guaidó, luego de rezar un rosario en una iglesia católica del este de Caracas, junto a familiares, feligreses y simpatizantes. Luego de usted leer esa nota de Guaidó, pues entonces se topa con esta nota de, de este señor de, de Bolivia, Evo Morales. Venezuela necesita una solución pacífica, no podemos causar una guerra entre hermanos. Y dice Evo Morales en la nota, eh, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a los presidentes de Latinoamérica a buscar una solución pacífica ante la situación de Venezuela. En su cuenta de Twitter, el mandatario alegó que no podemos ser responsables de una guerra entre hermanos, que además atentaría contra las normas de derecho internacional y, lo, y lo aparece ahí la nota en el, en el Twitter de él. Pero si seguimos buscando, nos encontramos entonces con el rey de, de los militares, y que es el segundo en la línea de mando del cartel de los soles, que es Padrino López, de acuerdo con información compartida por la periodista El Yangélica González. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, habría ordenado al personal militar y civil de la mencionada cartera participar en la jornada de recolección de firmas de acuerdo para la paz de este lunes 11 de febrero. Aparentemente, la información habría sido enviada a través de un comunicado oficial dirigido a los directores del Ministerio de la Defensa para que esto la giraran a su personal. Según lo detallado por la comunicadora, el comunicado incluye al personal militar y los invita no solo a participar, sino a vestir el uniforme verde oliva a patriota o patriota para el evento. La mencionada actividad habría sido convocada por Nicolás Maduro para detener la remetida del imperio, el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela. Y ahí están todos los twitters que se han estado enviando desde un lugar y de otro, pero ustedes se ponen a ver. Hay un control en una parte de Colombia y Venezuela, por un lado, que es por donde está el puente este, el puente Bolívar. Y por otro puente, yo veía anoche un video donde 60 camiones estaban entrando a Venezuela. Ahí no se sabe qué llevaban esos camiones. También Colombia presenta una doble moral. Mientras por un puente. Hay un ataque y hay una paralización de alimentos. El mismo Colombia permite que por otro lado pasen cosas a Venezuela. Entonces nadie se pone de acuerdo. Pingües beneficio sacando empresarios venezolanos y empresarios colombianos, más otros empresarios de otros países que han tomado la frontera entre Brasil, Panamá, eh, Colombia para aprovecharse del hambre y de la miseria que está azotando a los venezolanos. Uno medio se va cansando a la medida que pasan los días. Uno va, va dándose cuenta realmente que todo esto no es más que una charlatanería de la política. Una charlatanería donde fracasó la diplomacia, donde fracasó la política y donde fracasó la razón. Ayer mismo, algunos medios entendidos en asuntos de problemas con el clima, con la NASA, con los meteoros, ponían en duda el meteorito que supuestamente cayó el sábado. Si ustedes me han dado seguimiento, yo fui de los primeros que puso la nota, eh, notarán que el mismo sábado, y yo la dejé, no la tumbé la nota el mismo sábado yo presento un desmentido donde digo que uno de los videos que subieron corresponde a un acontecimiento que había pasado en México en diciembre del 2018 eran tres videos dos videos, uno donde está primero las niñas bailando el, el taca tiki algo así se llama el, el disco que ellas estaban bailando de de Toño Rosario cuando sale la luz ese video no se desmintió luego bajó un segundo video de dos niñas una de ellas grita cuando ve bajar la luz y luego aparece un tercer video que sí es el video que nosotros desmentimos de México luego aparece un terreno quemado que en el día de ayer fue desmentido, dice que eso tenía horas, que esa parte ahí estaba tomando fuego. Y ayer en la tarde, un instituto encargado de meteoros de Texas puso en tela de juicio la veracidad de que haya caído un meteorito en el área de Venezuela. Luego yo logré con unos amigos venezolanos, un cuarto video que todavía está en mi muro, que habla de un raro trayecto que habría tomado el supuesto meteorito que cayó en Venezuela. Viene recto y luego cruza y da un giro en U y se devuelve. Y ahí estaba lo extraño de ese meteorito que se habla y que ayer fue desmentido y que ni siquiera la NASA ni instituciones entendidas en Rusia, en la China, en Puerto Rico, que tienen radales especiales para este tipo de eventos que tienen que ver con la naturaleza. Ni siquiera estas grandes potencias en este campo han desmentido lo que aconteció con ese meteorito. Lo que indica, a mi entender, es una posición muy personal, lo que indica que el pseudo... El supuesto meteorito, a mi entender, no fue más que un tubo de ensayo militar para ver hasta dónde están preparados los soldados venezolanos si viene un ataque sorpresa. Es lo que yo entiendo, porque no hay otra razón. Primero lo hicieron con Cuba, observen que primero vino un tornado en Cuba. Luego vino un meteorito en Cuba, un meteorito raro porque mayormente los meteoritos son de, de hierro, lo que, lo que hemos visto es hierro. En el de Cuba era como arena. Lo mismo pasa con el supuesto meteorito de Venezuela, que no se aclara bien qué era lo que tenía eso. ¿De qué es? Yo pienso, meditando, hablaba con algunos amigos este fin de semana, que lo que pasó en Venezuela el sábado en la noche. No fue más que un tubo de ensayo, parece ser que era un misil de salva, porque tampoco explotó. No hay nadie que haya dicho que hubo un estruendo. Cuando el meteorito cae, lo primero que hace es reventar eh, una explosión. Lo vimos con el meteorito que cayó en Rusia, con el que cayó en Cuba, que escuchamos el estruendo de cuando hizo contacto con, con Tierra. Y de otros meteoritos, el Internet está lleno, YouTube está lleno de este tipo de, de acontecimientos. Sin embargo, en el de Venezuela no hay explosión. Y de ahí yo baso mi tesis de que pudo haber sido un misil salva para ver qué tan efectiva está la defensa militar de Venezuela por si viene un ataque sorpresa estilo... El que se le dio a Saddam Hussein, ustedes recordarán la guerra de Irak y en la misma guerra de eh, tormenta del desierto, que vinieron los misiles y cayeron como agua. Yo leía hace unos días también que el objetivo fundamental, si hay un ataque militar sobre Venezuela, sería que la guerra no pase de 45 minutos, con un mínimo de 15 minutos para detonar 77 toneladas de misiles. Eso, eso es lo que se cuece en algunas páginas que tienen seguimiento a asuntos militares del planeta. Entonces ellos alegan que no puede durar mucho tiempo. Incluso en California se han hecho algunos ejercicios militares. Porque, según entendidos, hay un área de California que es la que más se asemeja al área geográfica de la capital de Caracas. Entonces, esto podría ser parte del estudio que se estaría haciendo para un lanzamiento quirúrgico de misiles sobre Venezuela, sobre Caracas, comenzando por el Palacio de Miraflores, más algunas instituciones militares, donde supuestamente estarían almacenados armas, la aviación y cuantas cosas. De todas maneras, ya esta semana puede ser fundamental, sobre todo el día de mañana, si ustedes toman en cuenta que el 12 de febrero de 1814 fue el día marcado para la independencia. Yo le presenté a ustedes este fin de semana dos fotografías de dos héroes, eh, dos héroes venezolano de la época déjenme ver si la consigo para darle los nombres exactos de estos personajes que yo le había marcado a ustedes el fin de semana en el cual le decía que se lo ponía de tarea déjenme ver si consigo estas fotos de estos dos señores que yo habría colocado para que ustedes le dieran seguimiento eh, si sí, aquí lo tengo eh, bueno, yo no había puesto los nombres de ellos, pero sí le decía: se lo dejo de tarea también. Estos dos Estos dos rostros, 12 de febrero 1814, 12 de febrero 2019, cartas marcadas en el tiempo del masón. ¿Por qué yo ponía en el tiempo del masón? Porque estos dos militares que fueron los que se encargaron del grito de independencia en Venezuela por orden de Bolívar eran masones. Simón Bolívar también era masón y se dice que Guaidó también es masón y se han presentado fotos donde supuestamente él ha participado en rituales masónicos. Toman una fecha marcada para los masones y toman una fecha marcada para una acción específica. Recuérdense que todo se está mezclando en Colombia. Pero hay un, hay un trayecto en la historia que es el acuerdo de la Gran Colombia. Si ustedes van y revisan la historia de Bolívar, de Sucre, si revisan la historia de Simón Rodríguez, que fue uno de los generales ancla de la independencia de Venezuela, y de la misma Manuelita Sainz, la esposa de Bolívar, se van a encontrar con este acuerdo de la Gran Colombia, que no se llegó a materializar porque hubo contradicciones entre Colombia y Venezuela, y Bolívar y los líderes colombianos. Entonces, ese pacto que quedó inconcluso podría ser una de las plataformas que se estén tomando ahora, y por eso Colombia está tomando ventaja dentro del proceso histórico que está viviendo. Suramérica en estos días. A esto hay que agregarle que se habla de una invasión norteamericana y se habla de, de bases militares. Pero recuérdense que Colombia tiene bases militares hace mucho tiempo. No olviden que el Canal de Panamá lo controlan los americanos. O sea, Colombia y Panamá, junto con Brasil, hacen de Venezuela. El Hop Dog para aplastarlo en cualquier momento. Si ustedes son un poquito curiosos y buscan los ejércitos más poderosos de Sudamérica o de América Latina, van a encontrar varios videos donde se les plantea que Colombia y Brasil son los ejércitos más poderosos por encima de Venezuela. Yo pienso también, así como pensé el asunto de los... Del, del, del meteorito también pensé ayer pero ven acá y si Venezuela tiene todos estos armamentos rusos y no es más que un allante y movimiento y que no tenga los hombres para manipular esos aviones para manipular esos armamentos ya o sea, tengo los armamentos pero no tengo el personal suficiente para mantener esos hombres en el aire cuando miro el meteorito también, como le decía yo a Alberto Guzmán el día pasado, puede ser puede ser también que con este tubo de ensayo sea el comienzo de una serie de ensayos que yo pienso que se harán con armas modernas que se pondrán se podrá se podrá trabajar con ellas en Venezuela. Es otra de las de la hipótesis que tengo en el camino. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar en los días por venir. Por el momento quiero agradecer a, a Gisela Sánchez, que ya está ahí. A Paula Delgado Martínez, buenos días. Eh, Jackie Luna, gracias, Jackie, buenos días. Carmen Martínez, gracias. Ana Hilda Vargas, gracias. Buenos días. Buenos días, Alba Álvarez. Buenos días, Luis Díaz. Saludos, colegas, un abrazo para todos desde Puerto Rico. Una. Nueva línea aérea comenzó servicio desde el aeropuerto de Aguadilla hacia nuestra patria, República Dominicana. Muy buena la noticia, Bolívar. El pasado domingo pude comunicarme con nuestro amigo Frank Adolfo, recuperándose en su salud. ¿Verdad? Que Frank Adolfo lo hemos como olvidado. Hay que darle seguimiento a eso. Alejandro Lizardo, gracias. Alberto Guzmán, hermano, gracias por estar ahí. Diego Balcácer, gracias. Alberto Guzmán, buenos días. Desde temprano. El al pie del cañón, retroalimentándonos de lo que pasa en el mundo. Gracias a este canal. Gracias, eh, Alberto Guzmán, por estar ahí. Yudel Calva, gracias también por estar ahí. Vamos a una pausa y retornamos enseguida. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. El problema no es que nos mientan. El problema es que les creamos. En el plano local hay un caos que se ha presentado este fin de semana con el reverendo doctor Rubén Díaz, concejal del Bronx. La comunidad LGBT pide que concejal Díaz renuncie. Una guerra que tiene años, años. La guerra entre los homosexuales y el reverendo Díaz. La guerra que al principio hasta nosotros participamos. Porque hubo una campaña desmedida. Con el doctor Díaz. Gran amigo que yo respeto. Y que en cierta medida admiro. Pero la nota que envuelve a, a Rubén esta vez dice, el clamor de la comunidad LGBT pidiendo que el concejal del Bronx, Rubén Díaz Sr., renuncie a su escaño en el Consejo Municipal, se intensificó ayer. David Kilmick, presidente de la red LGBT de Nueva York, insistió que Díaz debe dejar el cargo por sus declaraciones homofóbicas. El Consejo Municipal está controlado, la mayoría de los 51 concejales allá. Todos están controlados por la comunidad homosexual, habría declarado el concejal Díaz Senior en una entrevista el fin de semana en El Desahogo, un programa radial dirigido a los taxistas hispanos, lo que desató una ola de críticas entre las principales organizaciones de la comunidad LGBT. El odio no tiene cabida en la ciudad, ni en el estado de Nueva York, tampoco en el país. Él continuó. El continuo discurso de Rubén Díaz es la razón exacta por la que nuestros jóvenes LGBT se sienten inseguros. La homofobia de alguna manera se valida cuando los líderes electos de una comunidad predican el odio contra los líderes electos del Consejo de la Ciudad. Esto tiene que detenerse y pedimos la renuncia inmediata de Rubén Díaz, dijo en un comunicado Kilmick. De acuerdo con Kilmick, las expresiones del concejal apuntaron contra Cory Johnson. El presidente del consejo que es gay y en general contra toda la comunidad LGBT. Según reportaron varios medios, Díaz Senior habría expresado que al interior del consejo sentía que es tratado como un extraño porque está controlada por la comunidad homosexual. ¿Qué dijo Rubén? No digo nada. Nada que no sepamos los neoyorquinos. Nada. Nada que no sepamos los neoyorquinos. ¿Por qué pedirle a Rubén Díaz que renuncie? Porque dijo eso: que el Consejo Municipal está controlado, la mayoría de los 51 concejales, por homosexuales. Pero eso lo sabe el alcalde. Eso lo sabe el alcalde y lo sabe su esposa. Y lo sabe la Viverito. ¿Y lo sabe el vocero de la, de, 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 del consejo? Entonces, para nadie es un secreto. Que no solamente controlan el consejo, los pájaros aquí. Lo controlan todo. Todo lo controlan. Solamente basta con ir a un hospital para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando. Solamente basta ir a un hospital. Observen las pocas casillas que quedan también de trenes, la cantidad de homosexuales que hay. ¿Y por qué se molestan? Porque dicen que están controlando eso, por eso no debe molestarle. ¿Por qué pedir la renuncia de Rubén Díaz? Entonces, si pedimos la renuncia de, de Rubén Díaz, porque dijo esto, vamos a pedir también la renuncia del alcalde. Vamos a pedir la renuncia del alcalde y la renuncia del hijo de Rubén Díaz, que es el presidente del condado. Porque al hacer esos pedidos, también están violando la constitución, que en su primera enmienda habla de la libertad de expresión. Es que queremos otra vez la moral en ropa interior. Los bicuices homosexuales no se pueden tocar en Nueva York. Que los jóvenes homosexuales, olvídese de eso, que aquí usted se monta en un tren. Y a veces da asco montarse en un tren porque no hay respeto. Los homosexuales, la mayoría aquí, no respetan a nadie. No respetan la moral, no respetan los principios. Entonces yo no creo que Rubén Díaz tenga que renunciar ni retractarse. ¿Por qué? Porque dijo una verdad que todos sabemos. Pregúntenle a la viverito cuál es su condición. Pregúntenle. Pregúntenle a la mujer del alcalde cuál es su posición. Pregúntenle pregúntele a Brown, el de, el de Queen, ¿cuál es su posición? Pregúntenle al alcalde. Entonces, yo no veo razón para que los pájaros se sientan mal. No la veo. Tienen desfile. Nadie se mete con ellos. Eh, andan en los trenes besándose hombre con hombre, mujeres con mujeres. Nadie se mete con ellos. Están en los hospitales por pipá. Nadie se mete con ellos. Rubén Díaz tiene más de 20 años echando ese pleito. O sea, a ellos no les puede sorprender lo que Rubén Díaz acaba de decir, que no dijo nada. No dijo nada. El Consejo Municipal está controlado. La mayoría de los 51 concejales allá, todos están controlados por la comunidad homosexual. ¿Qué de malo tiene lo que ha dicho? ¿Cuántos pájaros andan detrás de Adriano Espaillá? ¿Cuántos? Y por eso vamos a decir que Adriano es pájaro. ¿Cuántos pájaros andan detrás de Idanis Rodríguez? Y por eso vamos a decir que Dani es pájaro. ¿Cuántos pájaros andaban detrás de José Peralta en la mata de los homosexuales en Nueva York que Queens? Y por eso íbamos a decir que, que José era, era homosexual. ¿Cuántos pájaros bordearon a, a, a Yulisa Ferreras? Y por eso vamos a decir que Yulisa es pájara. Óyeme. Le pica un mosquito y brincan todas las siguas. No, 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 no. Rubén, óyeme, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, porque Rubén no ha dicho nada malo. Forzar al hijo de Rubén a que contradiga a su padre, ya con eso basta. Ya con eso basta. Aunque él actuó como presidente del Boro. Pero se han sentado a, 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 se han sentado a meditar los homosexuales de Nueva York. La verdad que dijo Rubén Díaz. Se han sentado a meditarlo. El señor Kilmick. ¿Cuál es el aporte del señor Kilmick a la sociedad neoyorquina? ¿Cuál es el aporte de él? ¿En qué nos hemos beneficiado la mayoría con él? ¿Mm? ¿Qué disculpa debe tener Rubén Díaz por decir lo que dijo? Por decir lo que dijo. Se refirió a alguien en específico. Dijo algo especial. Maltrató a alguien, mató a alguien, no. Entonces la constitución, en su primera enmienda referente a la libertad de expresión, a la libertad de religión, a la libertad de culto, faculta al reverendo doctor Rubén Díaz. Lo faculta. Él no tiene que renunciar a nada. A nada, absolutamente. Entonces yo no veo razón, no veo motivos para que se arme este escándalo. Que lo arman medios, medios que han adversado a Rubén Díaz por años. Incluso medios que Rubén Díaz le ha ganado batallas jurídicas al demandarlos. Y por eso crean estas parafernalias. Y los medios aquí también están controlados por homosexuales. Váyase a Univisión. Váyase a Telemundo. Váyase a los medios para que ustedes vean lo que está pasando ahí adentro. Váyase a los canales grandes para que vean lo que está pasando. ¿Por qué? No ha dicho nada, Rubén, que no sepamos los neoyorquinos. No ha dicho nada. Entonces yo creo que la postura que ha mantenido el reverendo es realmente sólida y no tiene por qué retractarse. No tiene nada de homofóbico el decir que los gays controlan el Consejo Municipal. Hagamos un recorrido a, a, la, a los daños que han hecho muchos homosexuales que han adoptado niños. Hagamos un recorrido en los medios. Busquemos en el Internet cuántos homosexuales han tenido problemas con la ley. Eso sí es dañino. Pero que él diga que la comunidad gay controla el consejo, nada de malo tiene. Nada de malo. Nada de malo. Incentivado por políticos esos ataques también. Jimmy Bra Van Branner, el concejal del Distrito 26 de Queen. ¿Quién no sabe? El tiempo como pato que tiene, que tiene Jimmy. Pero Jimmy tenía muchísimos problemas con Irán Monserrate. Yo me recuerdo viviendo yo en el área de Jackson High. ¿Eh? Y ahora quiere que renuncie. Que renuncie, quiere Jimmy. No, que renuncie a Jimmy. Que no ha aportado nada ahí porque Jimmy nada más ha favorecido a los homosexuales en Queens. ¿Qué aporte le ha hecho Jimmy a la comunidad? Toda. Lo, el único aporte que tiene Que aprendió a hablar español Pero después Lo único que se han favorecido De Jimmy Van Brammer Son los homosexuales de Queens Y él controla a Queens Y él lo sabe Así como se controla Un grupo ahí en el consejo Controla a él Fíjense ese concejal también Pregúntenle que, cu ¿Cuál es su línea? ¿Eh? Entonces no Eso no La Mar Viverito Mar Viverito Estás usando con Adriano Espaillá para demoler a Rubén Díaz. Porque Mar Viverito y Adriano están juntos en contra de Idani Rodríguez. Y porque el reverendo Díaz está apoyando a Idani Rodríguez. Ahí es que radica ese ataque. No es ni siquiera un ataque eh, sólido de una comunidad real. Son tres o cuatro pelagatos que quieren controlar también parte de la ciudad. ¿Mm? y Adriano y, mi, y la Melissa Mark Viverito son los artífices de ese ataque de ese ataque contra Rubén Díaz y ahora nada más falta que, que en el lío de los faranduleros donde acusan a Zavala de haber estado vinculado a un asunto de cuatreros que desmantelaban vehículos aquí y se lo llevaban a Dominicana que Zavala aparezca diciendo en, lo, en los portales de él y en, lo, y en y el grupo apandillado en la, al que él pertenece de comunicadores, salgan diciendo que quien lo está acusando es Idanis y Rubén Díaz, para completar, porque el carrito chocón, el carrito chocón que tiene Adriano, es a Zabala, a, 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 a Zavala, Miguel Cruz Tejada, a Ramón Mercedes, ¿eh? a Manuel Ruiz. Esos son los comunicadores apandillados. Lo tienen para que ellos le saquen los clavos a los dominicanos que somos muy dados a hablar mucha tripa de pollo. Entonces todo eso es un montaje para hacerle daño. No solamente a Rubén Díaz, sino también a la candidatura de Idanis Rodríguez. Porque hay un plan marcado de, de la oficina de Adriano Espaillat de destruir a la comunidad dominicana como de lugar. Observen ustedes lo que hacen. Tiene ya eh, 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 varias actividades hechas en Washington. Y cuando usted se pregunta, ¿qué establece la estadística sobre los dominicanos en Washington? Usted sabe lo que somos los únicos que llevamos güey y tambor a, 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 a Washington, a hacer escándalo, violando todas las normas protocolares del edificio. Y creen que porque lleven a la, a la Pelosi o uno que otro, a hacer bulto, porque ¿cuál es el aporte? Díganme ustedes cuál es la agenda que Adriano ha presentado las veces que ha llevado a este grupo de san, Pankin, de la política del Alto Manhattan a Washington. Búsquense el video para que miren la gente. Búsquenlo en, los, eh, en el tiempo que han ido a Washington, el mismo grupo, la misma Tambora, la misma Guira, las mismas caras. ¿Cuál es el aporte? ¿Eh? Comité de aplauso sobre comité de aplauso. Eso es igual que ponerle los nombres de las hermanas Mirabal, de Freddy Beragoyco, del Corporal de los Santos, a pedacitos de calle, pedazo de un bloque, uno y dos bloques. ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde está el respeto? No hay nada de esa vaina. Entonces, ¿por qué criticar a Rubén? Ya no tiene que renunciar nada, ni tiene que excusarse de nada. Repita, repita la situación. Repita la situación. Entonces no hay por qué, no hay por qué excusarse ante nada, reverendo Rubén Díaz. Lo que usted dijo, dicho está y punto. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. seguimos esta es parte de la del trabajo que venimos realizando acá en eco news agency Clavo. ni una caricia a la fuerza Que me sabe en la espalda mucho me gusta. Y los masajes no me asustan. Y cuando yo estuve enfermo, las caricias en la panza me sirvieron de consuelo. Pero si las caricias son vulgares, mejor me voy a otros lugares. A la fuerza y con pelea, no conseguirán lo que yo no quiera. Me encanta reírme y jugar, y con mis amigas estar. Pero tanto no te me pegues, no quiero que tan cerca estés. No te acerques demasiado, mira que digo cuidado. Y también decirte puedo. ¡Alto! ¡No, no quiero, quiero. quiero! ¡No quiero! quiero. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. no. Yo digo no. Tengo el derecho a decir no, 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 gracias, pero no. Yo paso y digo no. Y si la prensa es canalla que hablen las murallas. Prensa canalla. O paquete. Anda el canalla al pecho con carné. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, dice Alberto Guzmán. La tengo al maestro José Bejarán antes de opinar lo que dice Alberto. Máximo Padilla, gracias por estar ahí. Belkis Enríquez, gracias por estar ahí. Gracias también a Soraya Almanzar, Oneida Rodríguez, Juan Pujols y Ángel Grullón. Dice Alberto Guzmán, Donald Trump debe renunciar también, pues siempre ha estado opuesto a la homosexualidad. <laughs> Eso es verdad. Buenos días, feliz lunes para todos, dice Soraya Almanzar. Eh, buenos días, maestro. En sintonía, Ángel Grullón, buenos días. Bolívar Almonte, buenos días, maestro. Almonte, gracias por estar ahí. Bien, vamos a recorrer el mundo. Delitos disminuidos en Japón. Este es el informe. El número de delitos penales en Japón ha disminuido a un nuevo mínimo histórico, pero las cifras de maltrato infantil y violencia doméstica han aumentado a niveles sin precedentes. La Dirección Nacional de Policía informó el jueves que se confirmaron más de 817.000 delitos penales cometidos en 2018, una reducción del 10,7% en comparación con el año anterior. La cifra ha disminuido por sexto año consecutivo y es la más baja desde que comenzaron los registros en 1946. Sin embargo, los casos de supuesto maltrato infantil se han disparado a aproximadamente 80.000, lo que representa un aumento de cerca de 15.000 casos en comparación con 2017. La policía efectuó unos 1.400 arrestos. Por otro lado, se registraron alrededor de 77 mil consultas a la policía por casos de violencia doméstica, marcando un nuevo máximo histórico. En 2018 se efectuaron más de 9.000 arrestos relacionados con estas denuncias. Seguimos en Asia, islas del Japón, planes para devolverlas. Nuestra NHK ha obtenido documentos según los cuales la cúpula de la Unión Soviética estaba preparada para ofrecer la devolución de dos de las cuatro islas reclamadas por Japón. Esta hubiera sido su mayor concesión en las negociaciones para normalizar las relaciones diplomáticas en la década de 1950. Documentos con fecha del 2 de junio de 1955, poco antes del inicio del diálogo, muestran la posibilidad de que la Unión Soviética comenzara negociaciones sobre la entrega de Habomai y Shikotan. Sin embargo, estaría sometida a la condición de que no se instalaran bases militares de otras naciones en ellas. Los escritos también reflejan que la Unión Soviética necesitaba tomar medidas con el fin de reforzar su influencia sobre Japón. Y a la vez debilitar la presencia de Estados Unidos. Nobuo Shimota, Shimotomai, profesor de la Universidad Hosei, ha señalado que la administración del presidente ruso, Vladimir Putin, ...parece estar actuando con base en esos documentos durante las negociaciones actuales. Japón y la Unión Soviética firmaron una declaración conjunta en 1956... ...con la que establecieron que Habomai y Shikotan serían devueltas a la parte nipona... ...tras la conclusión de un tratado de paz bilateral. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente Putin... ...acordaron que las negociaciones para el tratado de paz deberían fundamentarse en dicha declaración. Putin ha estado buscando saldar el asunto de la disputa territorial mediante la entrega de las dos islas. El gobierno de Japón sostiene que las cuatro islas son parte inherente del territorio nacional. Afirma que fueron ocupadas ilegalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y a este respecto, un grupo formado por unos 20 antiguos residentes de las cuatro islas en poder de Rusia ha organizado el jueves una recogida de firmas en el marco del Festival de la Nieve de Sapporo, en la prefectura septentrional de Hokkaido, para que se demuestren vuelvan a Japón, coincidiendo con el día de los Territorios del Norte, que es la denominación que da Japón al archipiélago. Entre los participantes había también familiares. Minoru Itakura, de 87 años, nació y se crió en la isla de Shikotan. Pero huyó cuando las fuerzas soviéticas desembarcaron en la isla a finales de agosto de 1945. Itakura ha organizado una recogida de firmas entre los turistas con la esperanza de que haya mayor conciencia para presionar a Japón y Rusia con el fin de que sigan adelante con las negociaciones, porque tiene la impresión de que han experimentado un retroceso. Dijo que lo mejor es que se devuelvan las cuatro islas a Japón, pero lo que de verdad desea es poder viajar libremente a la isla donde está enterrada su madre. Vietnam se prepara para la cumbre de Kim Jong-un y Donald Trump. Escuchemos. El presidente estadounidense Donald Trump se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un los próximos 27 y 28 de febrero. Así lo anunció Trump en su discurso del Estado de la Nación. Esta segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre el desarme nuclear de la península coreana tendrá lugar en Vietnam. ¿Pero por qué se ha escogido este país? Por razones históricas, ideológicas y diplomáticas. Así responde Daniel Goma, experto en el sureste asiático. Las razones seguramente obedecen a varios motivos. Uno de ellos es que se trata de un país que no está implicado, digamos, directamente en el conflicto coreano, en estas negociaciones a cuatro o a seis que tienen los países como Estados Unidos, China, las dos Coreas, Rusia o Japón. En ese aspecto, es un territorio más neutral para los dos bandos, tanto para Donald Trump como para Kim Jong-un. Después, es un régimen comunista, pero con una política capitalista en el ámbito económico, lo cual también facilita las cosas, por ejemplo, para Kim Jong-un, el hecho de estar en un país. Que que teóricamente ha sido aliado durante mucho tiempo o amigo en este aspecto. Y para Estados Unidos es un país con el que ahora ya mantiene buenas relaciones, Vietnam. Después es un país que está en Asia. Los líderes norcoreanos no les gusta viajar muy lejos, un poco como Singapur hace unos meses. Son territorios que están relativamente cerca de Corea del Norte, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Y no obliga a ir a un territorio, digamos, que puede ser considerado hostil para un régimen como el norcoreano, que siempre tiene muchas suspicacias para todo tipo de cosas, ¿no? En ese aspecto. Pues facilita el encuentro. Agregar que los, eh, en los países de la región, Vietnam, que tiene excelentes relaciones comerciales con China, al mismo tiempo se favorece la guerra comercial entre Washington y Pekín por ser el mayor exportador hacia Estados Unidos. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Esta, este fin de semana, Leonel Fernández adelantó que su próxima gestión gobernará con la juventud. Y la nota que aparece hoy en el diario almomento.net dice... El ex presidente Leonel Fernández aseguró este domingo que los jóvenes necesitan tener una educación de mayor calidad para que tengan posibilidad de acceso a empleos y formación tecnológica como forma de desarrollarse dignamente. Al hablar en un acto artístico masivo en el Parque del Este que cerró el Festival Juvenil Leonel 2020, sostuvo que la juventud dominicana sufre el impacto directo del contexto económico internacional. Opinó que los jóvenes dominicanos deben estar preparados para insertarse en un contexto tecnológico donde prevalezcan la robótica, los drones y la inteligencia artificial. Agregó que para eso, en un próximo gobierno suyo, a partir del año 2020, incluirá bibliotecas virtuales en cada escuela pública, periódicos digitales y condiciones para hacer producciones en YouTube y otras plataformas tecnológicas. Nuestro programa de gobierno va a contemplar que los jóvenes dominicanos realicen pasantías en los gigantes tecnológicos como Silicon Valley, enfatizó, en el anfiteatro del Parque del Este abarrotado de jóvenes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Sobre el primer empleo prometió crear programas de incentivos empresariales para motivar la creación de puestos de trabajo en todo el territorio nacional que abarque a toda la juventud desempleada cuento de sirena es solamente leer y solamente escuchar lo que este hombre ha dicho se nota claramente que es un cuento de camino otro sueño más si realmente quisiera hacer eso no tiene que esperar a las elecciones si realmente quisiera hacer eso no tiene necesidad de hacer una parafernalia política porque si es Mentiroso, el actual presidente más mentiroso lo es Leonel. Leonel creó una camada de estúpidos millonarios, La nueva, los nuevos millonarios dominicanos, lo creó Leonel. Y de ese grupo no se hace uno. Tienen dinero, mucho dinero, pero no pueden sostenerte un diálogo de nada, de nada que no sea chismografía. Si usted lee con calma eso que acaba de decir Leonel ayer en Dominicana. Se da cuenta que está dirigido a los jóvenes hijos de los ricos tutumpotes y del grupo de mafiosos que él hizo millonario. Solamente basta con pasar revista a las becas de jóvenes estudiantes dominicanos en manos de quienes están actualmente. Están en manos de los hijos de los políticos cerca del palacio, de los políticos cerca del partido del gobierno. Porque el Chichiguao no recibe ese tipo de ayuda. El Chichiguao no recibe lo que es una verdadera instrucción. No es verdad que Leonel va a ayudar con eso de la tecnología, eso no es verdad. No es verdad porque no lo hizo en el pasado. Es como ahora han cogido a Danilo de relajo con la cuestión de, la, de los robots y, y el sentimentalismo, porque el dominicano todo es una chercha. Danilo no ha dicho nada fuera de lo normal. Hace par de años que ya eso que Danilo acaba de decir en Santo Domingo está pasando. Lo que han estado conmigo por años, saben que yo fui de los primeros que presentó el robot sexual que se está haciendo. Incluso en, en el Festival del Sexo ahora, que pasó en México o en España, acaban de presentar 12 muñecas robóticas. Y 12 eh, eh, muñecos robóticos. Entonces Danilo no ha dicho nada nuevo. Y lo han querido, lo han querido satanizar los dominicanos por lo que dijo. Entonces, fíjense ustedes una cosa. El primer problema que tiene el país en materia de tecnología es que el, el común del pueblo dominicano no sabe ni siquiera de fragmentar una computadora. No sabe ni siquiera lo que es un tetrabuscador. No sabe cuáles son los principales programas para activar, no conocen el software libre, no lo conocen. Entonces, no es verdad que Leonel le va a llegar a, a los pobres con esa propuesta que está haciendo porque Leonel es elitista. Guillermo Moreno y Leonel están montados en el mismo caballo. Ellos no quieren saber de los pobres. Y el mismo caso se da con Luis Abinader. No es verdad que, eh, que, que le van a dar un apoyo sostenido a nuestros jóvenes. Además, nosotros ocupamos los primeros lugares en todo lo negativo. La educación más mala del mundo la tiene la dominicana. Observen en el internet. Cáigale atrás a la gramática. Nuestros estudiantes no saben leer. Nuestros locutores, que es por donde debe comenzar la educación, dan pena, dan asco asco. Observen ustedes la cantidad de exámenes que por suerte JM Hidalgo ha parado. Son tanto y tanto y tanto los divinos locutores que hay en el país y las pocas emisoras y los pocos medios de televisión que han tenido que parar ese desastre, esa diarrea de exámenes que tenía la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Incluso yo le decía a, a Pipe García en meses pasados que me daba pena y creo que también lo comenté con, con José Bejarán o con Francis Méndez, que me daba pena que nosotros participamos, Francis Méndez, José Bejarán, el príncipe Hinoa, yo y otros compañeros, en, en los dos primeros exámenes que se dieron aquí en Nueva York. Y del grupo de, de locutores egresados de Nueva York, no se hace uno solo. Uno solo no ha emergido. Uno solo no ha emergido. Que tú digas, tremendo locutor, tremenda capacidad. Entonces, este invento de Lionel, no es más que otro bulto más. No es más que otro bulto más. El mundo perdió la fe en los políticos. Observen lo que está pasando en Venezuela. Observen lo que está pasando en Rusia, aquí mismo en Estados Unidos. Los que ayer eran revolucionarios. Hoy son delincuentes comunes. Una asociación de malhechores en nombre de la democracia. Piensen en Danilo, lo que era Danilo. Piensen en ese, del Partido Narciso Isaconde, del Partido Comunista. ¿A dónde está? Evo Morales, de ser un gran líder. En Bolivia, ¿cuál ha sido su postura? ¿Es el hombre que más dinero ha recibido como parásito? ¿Daniel Ortega, aquella mega figura que fue Daniel Ortega, dónde está? ¿Cuál ha sido su rol histórico? ¿Este muchacho de, de, de Maduro, cuál ha sido su rol? ¿La Bachelet, cuál ha sido su rol? ¿Rafael Correa, cuál ha sido su rol? Y así nos vamos uno por uno, uno por uno, delincuentes comunes. Delincuentes comunes. Es como el engaño, el vulgar engaño que se le hace a los dominicanos de aquí, ofertándole unas jodidas universidades que no llenan requisitos porque no se sabe con cuáles instituciones universitarias de los Estados Unidos que están firmando los acuerdos. Y en ese juego sucio... Está metido el cónsul, que más que un cónsul es un comerciante. El cónsul Castillo, que no ha chocado con nadie, es verdad, y ha hecho un, un, trabajo, un trabajo en ciertas áreas muy bueno, pero también se ha convertido en un mentiroso empresario. Decir que hay acuerdo entre universidades dominicanas y universidades de Estados Unidos es una mentira piadosa, porque no puede haber convalidación. Cuando aquí se exige como primario el idioma inglés, y la mayoría de nuestros estudiantes no saben inglés. Y yo le pregunto, ¿hay una, ¿hay una estadística de la cantidad de estudiantes que, que dominicanos han venido aquí a una universidad, al CUNY, por ejemplo? ¿No viven engañando con Torres Ayan, con la otra? que viven Gente que no viven en Nueva York, que no viven en Nueva York y hacen estadísticas de Nueva York, viviendo a leguas de la ciudad. O el caso de Fernando Aquino para traer uno por la greña. Una serie de periodistas elitistas que viven inventando notas y haciendo vainas para venderse como la máxima Coca-Cola del desierto. Fernando Aquino, eh, J.C. Malone. Y una serie más que se creen mega figura del periodismo, pero no aportan nada. Usted no lo ve en la realidad de la noticia. Usted no lo ve. Ahora. Si vienen los ricos y vienen los lo, lo, lo portentosos, ahí aparecen ellos con saco y corbata. A darse el postín. No, con mentiras no se llega, presidente Fernández. Con mentiras no se llega. Bien, todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio, siempre en tu corazón.